En el mundo de las carreras de autos, pocos nombres evocan la emoción y la pasión que el de Brabham. Hoy continuaremos con la historia de uno de los equipos más míticos de la máxima categoría. Así que te presento, la historia del equipo Brabham, parte 2. Antes de empezar te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. Después de una pelea titánica entre los hombres de Brabham por el título en 1967, las cosas serían diferentes a partir de la siguiente temporada. Ulme dejaría el equipo para reforzar a McLaren, esto hizo que la escudería contratase a Jochen Rindt, que venía haciendo un gran trabajo en Cooper. En 1968 el equipo estrenaría el BT26, pero a diferencia de la temporada anterior, se vio un bajonazo del equipo. Rindt fue el único que logró llevarse 2 podios en Sudáfrica y Alemania, además de una pole en Francia, mientras Jack Brabham solo consiguió un 5º lugar en Alemania. Aunque el BT26 era rápido, el motor Repco no fue muy fiable, impidiendo revalidar el título a los británicos. Para 1969 el equipo cambiaría a los motores Cosworth DFV. Rindt partiría a Lotus y en su reemplazo llegaría el belga Jack Aix. El equipo se mantendría con el BT26 adaptando el nuevo motor al chasis. Esta temporada se vio la mejor en los resultados gracias al cambio de motor. Jack Brabham subiría 2 veces en el podio, mientras Jack Aix lo haría en 5 ocasiones con 2 victorias incluidas en Alemania y Canadá. Esto llevaría al equipo a la segunda plaza del campeonato. 1970 marcaría un nuevo cambio en el equipo. Jack Aix partiría a Ferrari, llegando el alemán Rolf Stommelen. El inicio sería fantástico, con una victoria de Jack Brabham en Sudáfrica, además el australiano subiría 3 veces más en el podio. Stommelen solo subiría al podio en Austria. Estos resultados ayudarían al equipo a quedar en el 4º puesto de constructores. Pero esta temporada sería el inicio de los grandes cambios para el equipo. A final de 1970, Jack Brabham anunciaría su retiro, dejando a Ron Tauranak como líder de la escudería. Siendo 1971 una temporada de transición para la escuadra. Graham Hill y el australiano Tim Schenken correrían con el BT33 y 34, sacando solo un podio en el Gran Premio de Austria por parte de Schenken. Esto dejaría al equipo en la 9ª plaza de constructores. Tauranak, quien se interesaba más por la ingeniería, empezó a sentir que su presupuesto para Fórmula 1 de unas 100.000 libras era una apuesta arriesgada que no podía afrontar solo, y comenzó a buscar por un socio de negocios con experiencia. Vendió la compañía por 100.000 libras a fines de 1971 al empresario británico Bernie Ecclestone, ex agente de Jochen Rindt y antiguo propietario del equipo Conet Engineering. Tauranak permaneció para diseñar coches y administrar la fábrica. La llegada de Bernie Ecclestone trajo muchos cambios, el primero de ellos es la salida de Tauranak. A pesar que en un principio se decía que Tauranak seguiría en el diseño de los autos, pero la visión de Ecclestone para el equipo no era la misma que la del australiano, prefiriendo separar caminos a partir de este punto. La temporada 1972 se convirtió en un punto de partida y de experimentación para la nueva organización del equipo. Los puntos destacados de un año sin rumbo, durante el cual el equipo corrió con 3 modelos diferentes, fueron la pole en su debut para el piloto argentino Carlos Reutemann en Buenos Aires, y una victoria fuera de campeonato en el Gran Premio de Interlagos. Para la temporada de 1973, Ecclestone promovió al ingeniero Gordon Murray a jefe de diseño. El joven sudafricano produjo el BT42 con el cual Reutemann logró 2 podios y terminó 7º en el campeonato de pilotos. En la temporada 1974, Reutemann logró las primeras 3 victorias de su carrera en Fórmula 1, y las primeras de Brabham desde 1970. El equipo terminó en 5º lugar del campeonato de constructores, usando el mucho más competitivo BT44. Después de un buen final en la temporada 1974, muchos observadores pensaron que el equipo era favorito para ganar el título en la siguiente campaña. 1975 empezó bien, con una primera victoria para el piloto brasileño Carlos Pace en Interlagos, circuito de su nativa São Paulo. Sin embargo, al avanzar la temporada, el desgaste de neumáticos frecuentemente perjudicaba a los coches. Pace logró otros 2 podios y terminó 6º en el campeonato, mientras que Carlos Reutemann tuvo 5 podios, incluyendo una dominante victoria en el Gran Premio de Alemania de 1975, y finalizó 3º en el campeonato de pilotos. El equipo igualmente terminó 3º en la tabla del campeonato de constructores de ese año. Buscando una ventaja deportiva, Brabham dejaría los motores Cosworth para usar los motores Alfa Romeo H12. Esta unión buscaba dar un golpe en la mesa para lograr grandes resultados, pero todo saldría diferente a lo esperado. Los motores buscaban traer grandes éxitos, pero convirtieron a los nuevos BT45 en inconsistentes y pesados. Las temporadas 1976 y 1977 vieron a Brabham caer a la parte baja de la categoría nuevamente. Esta situación motivó a Reutemann a la rescisión de su contrato antes del final de la temporada 1976 para firmar con Ferrari. El irlandés John Watson lo reemplazó para 1977. El equipo no saldría de las calamidades, pues Carlos Pace, que había tenido un gran inicio de la temporada 1977, fallecería en un accidente de avioneta, lo que bajaría la moral del equipo en dicha campaña. Para la temporada 1978, el BT46 de Murray mostraba numerosas tecnologías nuevas para superar las dificultades de peso y montaje causadas por los motores Alfa Romeo.
Ecclestone contrató al entonces dos veces campeón mundial de Fórmula 1 Niki Lauda, cuyo salario de $1 millones estadounidenses fue solventado con auspicio de la compañía de productos lácteos italiana Parmalat. El año 1978 fue dominado por el Lotus 79 de efecto suelo para pegarse a la pista en las curvas, pero Lauda ganó dos carreras en el BT-46, también apodado el autoventilador. A pesar de que 1978 había sido un bálsamo para el equipo, 1979 fue un golpe de realidad fuerte. El equipo no pudo sumar un podio, Lauda y Piquet, quien había sido contratado a finales de la temporada pasada, no pudieron hacer funcionar el auto. Incluso el motor Alfa Romeo sería reemplazado en las últimas pruebas de la campaña por el Cosworth. A esto se suma que después del Gran Premio de Italia, Niki Lauda decidiría retirarse al ver que no mejoraría la situación en el equipo, siendo reemplazado por Ricardo Zunino en las últimas pruebas de la temporada. La década de los 70 fue de altibajos para el equipo británico, pero la nueva década vendría con nuevas glorias que cerrarán una gran historia de éxitos y fracasos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones, para no perderte la tercera parte de esta historia. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más, me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.